It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Buenas noches, un tema de nuevo de actualidad. Los sucesos ocurridos hace ahora dos semanas en Quijorna. Buenas noches, explico un poco lo que pasó el sábado, ¿verdad? Sí, explícanos por qué ha sido noticia. Sí, pues el Ayuntamiento de Quijorna, junto con la Hermandad de Regulares de Ceuta, organizaron un acto que, amparado bajo la cultura militar, pretendía acercar al pueblo a lo que significaba todo el tema militar y las Fuerzas Armadas. Cuando bajamos al colegio donde se organizó ese acto, descubrimos que nada tenía que ver con cómo habían publicitado el acto en sí y que se trataba de un mercadillo en el que se vendía merchandising con simbología fascista. Era un colegio público, es el único colegio público que tiene el municipio. Nada más entrar, tuvo lugar en lo que es el pabellón polideportivo, y nada más entrar encontrabas a mano derecha un stand con unas banderolas con la esvástica nazi. Había muchos más objetos, lo único que yo sé que recordé que había una bandera republicana a un lado, pero a mí los ojos y la mirada se me iba hacia lo que desde mi punto de vista como de ciudadana y a lo que no tenía que estar allí. Era simbología toda fascista, había objetos que no encuadraban en la cultura militar, como eran tazas de desayuno o incluso unas bufandas de los ultras, y lo que en principio iba a ser una exposición pasó a ser un mercadillo donde se compraba y se vendía las pegatinas con esvástica, incluso a los niños pequeños se les facilitaba. No había control de entrada, podían entrar y salir los niños libremente sin la compañía de un adulto. Y yo bajé por la tarde a última hora, yo no vi todo lo que la señora alcaldesa dijo que había, que yo nunca lo he dudado, pero yo solamente me fijé en la gran cantidad de simbología fascista que allí se exhibía. Recuerdo que en el recreo de los niños lo utilizaron como campo de tiro. El lunes, ese mismo lunes, los niños salieron recogiendo bolitas donde se había producido el campo de tiro. ¿Cómo campo de tiro? Pues yo no llegué a subir, pero a mí me explicaron pues, que habían utilizado pistolas de aire comprimido y utilizaban balines de plástico, que sí que mi hijo recogió y me los trajo como prueba de lo que allí había ocurrido. Vamos, el lunes el colegio estaba todo lleno de bolitas de plástico. ¿Y para sí mismos, no? Pues entiendo que tendrían algunas dianas, no lo sé, porque yo no llegué a subir. O sea, yo según entré, estuve menos tiempo que la alcaldesa porque me escandalicé, me horroricé. Iba con un niño pequeño y me fui corriendo. O sea, yo sí que di una vista rápida, no llegué a pararme. ¿Y cuando viste eso, qué hiciste? La sensación de entrar en una sala y ver una violación tan clara de los derechos humanos, pues ¿qué hiciste? En primer momento me sentí escandalizada por todo ello, porque consideraba que nuestro ordenamiento jurídico había legislado en contra de la exhibición de ese tipo de símbolos. Después del escándalo pasé a indignarme y después de la indignación a preocuparme por cómo socialmente se transmitía, qué es lo que se transmitía ahí de cara a los jóvenes. En mi pueblo no hay un centro cultural, hay mucha gente joven que se dedica a pasar los fines de semana de una manera ociosa y me dio muchísimo miedo pues, con qué naturalidad y con qué normalidad se hacía publicidad de ese tipo de simbología que encerraba pues, ideas muy peligrosas. Y eso fue el primer día. El segundo día fue un acto oficial con la señora alcaldesa del Partido Popular, partido que aparece en los carteles como organizador de este acto, luego fue un acto fascista. El siguiente día, un homenaje, o se hizo un homenaje a qué, y cuéntanos qué había allí. El segundo día hay un monolito que se erigió hace 40 años a los fascistas que habían caído allí en Quijorna. Y ese monolito pues, se supone que lo reinauguraban colocando una placa que antes no existía. Ya de por sí esa plaza contraviene con la ley de memoria histórica porque se llama de la Quinta Bandera. Y ¿la esa Quinta Bandera era? Es la plaza. La plaza se llama la Plaza de la Quinta Bandera. La Quinta Bandera de Falange es una de las banderas falangistas y tiene también guarda relación con un batallón franquista que vino del norte de Marruecos a pelear en la sublevación que tuvo lugar en España en el 36. Y no solamente el nombre de la plaza no se había cambiado, sino que inauguraban una placa en dicho monolito en la que se pudo leer que se hacía homenaje a los caídos falangistas que lucharon allí contra el ejército republicano. Entonces, si me permite un segundo, sí. Yo he visto el vídeo que se ha emitido por ahí
aparte de ver a la señora alcaldesa y un grupo ahí de vecinos, como bien madres viéndolo, había gente como si fuese una especie de fiesta de disfraces. Había gente como, no sé si eran gorras requetés o falangistas. ¿Quiénes eran? Y eso que sí formaba parte del protocolo, porque era un acto oficial. Sí, era un acto castrense, porque yo no estoy nada familiarizada con el mundo militar, pero sí que se ofició una misa, se utilizaron las palabras que se utilizan normalmente en un acto castrense, y había dos personas con una indumentaria de traje azul y boina roja. No sé exactamente, entiendo que tendrá alguna vinculación con la hermandad de regulares de Ceuta, con los que también se hacía, pero en cualquier lado, en cualquier caso, esa vestimenta era recordaba la vestimenta fascista de la Falange. No se identificaron en ese momento porque tampoco conocíamos nada. Nosotros nos enteramos por los carteles que se publicitó por el pueblo. En ningún momento se nos informa a los grupos de la oposición de que eso iba a ocurrir. ¿Y sabéis cómo se ha hecho el quién ha pedido permiso, si el ayuntamiento lo sabía, quién ha pagado esos actos? ¿Tú esa información si os ha dado? No, en absoluto. Nunca se ha tratado ese tema en pleno. De hecho, nos enteramos, al igual que los vecinos, por los carteles que el ayuntamiento hizo público en el que se organizaba ese tipo de actos. No se nos dio explicación ninguna. Sí que es cierto que he leído en prensa que el acto de exhibición en el colegio público fue subvencionado con 700 euros por parte del Ayuntamiento de Quijorna. En cualquier caso, sabíamos que se iba a ocurrir. Cuando un ayuntamiento organiza un acto, pues corre con todo o comparte por lo menos de los gastos de todo ello. Y no tenemos ninguna explicación más. El mismo domingo intentamos hablar con el primer teniente de alcalde y con la propia alcaldesa para recordarle, antes de que comenzara el acto, que era un acto ilegal, porque así lo recoge la Ley de Memoria Histórica, pero no quisieron escucharnos ni hablar con nosotros. Y el siguiente paseo fue acudirse a la Fiscalía a denunciar lo que supuestamente, o lo que debería ser ilegal, pero parece ser que no lo es, ¿no? ¿Habéis denunciado y qué pedís en la denuncia ante la Fiscalía General del Estado? Denunciarlo al cuartel de la Guardia Civil de Brunete. Y después de ese día, posteriormente el fiscal general anunció que iban a investigarlo, pero nosotros interpusimos también otra denuncia ante el fiscal superior en la Comunidad de Madrid. Y nosotros, aportando las fotografías, todas las pruebas que teníamos fotográficas y el vídeo que se hizo público en el canal de YouTube para que todo el mundo comprobara, y además es que no sé, desde principio a fin está colgado, pues apoyándonos en ello, denunciamos un hecho que se había organizado por parte de una administración pública, el sábado en concreto en un colegio público, que es que nos parecía escandaloso porque el mismo sitio al que los niños van al colegio de lunes a viernes, ese día lo vieron convertido pues en un campo de tiro el patio y su pabellón del colegio pues en un mercadillo fascista. Y a partir de ahí pues el juzgado número 4 de Móstoles ha anunciado ya que había abierto diligencias para investigar qué es lo que había sucedido. Yo ese mismo sábado, como no tenía ningún conocimiento de todo ello, no sabía en qué consistía esa exposición, que por lo visto se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que lo acoge incluso en Madrid se realiza, yo descubrí que el acto del sábado era legal, porque no está tipificado como delito la exhibición de simbología fascista, pero el acto del domingo es ilegal porque contraviene la Ley de Memoria Histórica. Y una cosa que me llamó mucho la atención, la señora alcaldesa, el mes siguiente, pues, perdón, y algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Vais a pedir o pensáis que debería dimitir por dignidad? Por supuesto, nosotros le exigimos la dimisión el mismo lunes cuando volvimos del cuartel de la Guardia Civil por decencia política y por demócratas. O sea, no se puede permitir que haya un representante municipal que albergue ese tipo de exhibición como la que tuvo lugar en el colegio público. De hecho, es más, al fin de semana siguiente estaba previsto una jura de bandera para personal civil y militar que no se llegó a llevar a cabo y supongo que un poco por precaución. En ningún momento yo creo que desde el Ayuntamiento de Quijorna pensaron, y nosotros mismos, que iba a causar un revuelo mediático y que iba a salir, los medios de comunicación se iban a hacer eco de ello, y como ella nunca lo pensó, pues no tuvo argumentos para justificar lo que se había hecho, porque de hecho se contradice ella misma cuando según va dando explicaciones cada vez peor. Lo que pasó en Quijorna es, desde tu punto de vista, una especie de señal, aunque sea una luz a muy largo plazo, muy lejos, la cual se vislumbra que la extrema derecha no solamente quiere tener presencia, sino que la quiere imponer.
es más lamentable de todo esto. ¿Tú crees que habría que hacer modificaciones para que fuese ilegal la simbología que hablan de la muerte, el desprecio al diferente, al judío, al discapacitado, al gay, al republicano, al gitano? Yo no creo que sea a muy largo plazo. Yo creo que ya los grupos de ultraderecha se han desvinculado del Partido Popular y han creado una plataforma que los engloba a todos. La verdad es que se anuncian en Internet y creo que es una preocupación que no solamente la tenemos que vivir en Quijorna, sino en todo el país, porque nos atañe a todos. Y yo creo que este es el comienzo de, pues no sabría decir de qué, pero de algo peligroso estoy convencida, porque la crisis económica en la que vivimos, las circunstancias familiares con todas las dificultades que tenemos, pues es un caldo de cultivo en el que comienzan a emerger los grupos de ultraderecha y estamos viviendo otros países de la Unión Europea un resurgir de este tipo de ideología, y la verdad que consideramos que es por lo menos una preocupación social de todos nosotros. Tertulias políticas, esos programas en los que tanto se habla y de los que tanto se habla. ¿Los ve la gente? ¿Si los ven? ¿Cuáles ven? ¿Tiene Alfonso Rojo club de fans? ¿Hay groupies persiguiendo a los santos? Vamos a ver qué opinan en el barrio de Salamanca. ¿Ve usted programas de tertulia política? Algunos. ¿Le gustan? Pues como cada uno va a su... No me hacen mucha gracia. Sí, ¿cuáles ve? Pues normalmente veo Normalmente veo Intereconomía, veo con el cascabel al gato, veo el gato al agua, depende. Telemadrid, algunos, el gato al agua. La Noria. ¿Qué opinión le merece el programa en sí y los tertulianos en concreto? El programa en sí, muy bien, los tertulianos depende. Me gusta mucho la señora esta mayor, ¿cómo se llama? Sí, Antonia Iglesias. Antonia Iglesias, me encanta. Hay unos que no me gustan, yo tengo mis ideas, los que comparten mis ideas las respeto y los que no comparten mis ideas los quito. ¿Qué opinión le merece estos programas que tanto se habla de ellos, que son los debates de Intereconomía? El gato al agua, dando caña, estos programas. Hombre, a mí me parecen un poco, en algunos momentos, un poco extremos. Intereconomía tampoco está nada de mal, ¿eh? ¿Tampoco está mal? Tampoco está mal. Pues era el gato al agua. Pero ya, como siempre, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, los mismos temas. Pero es que al final, es que al final no sacas conclusión. Claro, ni yo creo que ni ellos. Ni ellos. ¿Conoce usted a Pablo Iglesias? Sí. Sí. ¿Qué opinión le merece? Me parece muy buena. Regular. ¿Regular? ¿Qué quiere decir regular? ¿Regular mal, regular bien? Regular mal. Pero es un poco, es el ¿sabe quién es? La coletita, que es un poco rojo. Sí, pero bueno. Conozco a Pablo Iglesias, sí. ¿Qué opinión le merece? Nada. Tiene sus ideas que yo respeto, pero que no comparto. O sea, que usted ve Intereconomía, pero también escucha... Yo todos. Igual oír lo que piensan otros, igual a veces ayuda. No. Yo tengo mis ideas. Por eso hay tantos canales y si no me interesa, los quito. Es muy sencillo. Hay gente que opina como Intereconomía y cuando sale gente como Pablo Iglesias lo quitan para no oír lo que dicen los rojos. Bueno, para eso está el mando. Están tantos canales, efectivamente. A mí me es igual los rojos, los blancos, los negros o los azules. Cada uno cuenta la fiesta según le vaya. Lo suyo de las tertulias políticas es escuchar todas las opiniones, y así lo piensa la mayoría de la gente, aunque a algunos hay ciertos comentarios rojos y masones que les hacen tirar de mando a distancia. Bueno, una mañana recibimos aquí en Teleca una llamada de alguien que afirmaba ser Pablo Iglesias. La verdad es que yo no me lo creí mucho, pero efectivamente se llamaba Pablo Iglesias, era un profesor de la universidad, llamaba a través de un amigo común, Ariel Jerez, para que grabáramos un programa de televisión que iban a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, pues allí estuvimos y a partir de ahí nació una buena amistad, ¿no?, como en Casablanca, que dio como primer fruto en un programa, La Tuerca, que es un emblema dentro de las tertulias, fundamentalmente, porque fue la primera tertulia de izquierda dentro de la televisión española. Bueno, pues hoy regresa aquí a Teleca Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues encantado. ¿Cómo te da tiempo a verte, ¿no?, en todas las cadenas, prácticamente? Bueno, pero para Teleca siempre hay tiempo. O sea, nosotros como animales mediáticos nacimos aquí. O sea, estar aquí es volver al útero materno en muchos sentidos. ¿Una vez pensaste la,
La verdad es que en aquel momento no, pero después lo he pensado muchísimas veces, ¿no? O sea, la locura con la que tanto vosotros como nosotros nos lanzamos con aquel proyecto, que nos superó. Es decir, fue una cosa como que cada semana iban apareciendo cosas nuevas y algo que inicialmente no sabíamos dónde iba a terminar, pues cada vez fue como vinculándonos más a nivel vital y cada vez llegó más gente y fueron presentándose como cosas nuevas y nunca imaginamos, o sea, que eso, que íbamos a empezar pues, sin tener ningún tipo de experiencia en televisión haciendo la tuerca y bueno, pues hasta poder discutir con cara a cara con los principales tertulianos de la derecha de este país. Eso sin la tuerca no hubiera sido posible. Fue la tuerca la que nos entrenó, la que de alguna manera nos hizo pulir un tipo de lenguaje, un tipo de discurso, una manera de estar en los medios de comunicación, que eso es lo que ha servido pues para que algunos, como yo, como Monedero, como Tania, como más gente, pues haya podido estar en los medios grandes, siempre, por supuesto, volviendo a la tuerca, que es nuestra casa. Nunca lo imaginamos, pero la tuerca fue un poco la condición de posibilidad de todo lo que ha venido después, la tuerca y Telecam. Yo te voy a dar una pequeña opinión. Yo creo que representas un nuevo, ¿no? Una opinión radical que no existe, que está bastante con la calle, y también una estética un tanto peculiar, ¿no? Dentro de lo que es, o sea, que yo creo que has llenado un hueco, ¿no? Que había ahí, y que incluso pues cadenas, digamos, no amigas, pues tienen que aceptarte en ese tipo. Yo creo que la clave, teniendo en cuenta que la mayor parte de los medios de comunicación son empresas privadas, es que les damos audiencia. Si no fuera así, no llamarían, y yo soy perfectamente consciente de eso. No es que la pluralidad informativa requiera que haya que llevar a alguien distinto, sino que bueno, eso les da audiencia, y la audiencia se traduce en contratos publicitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sí es verdad que hay profesionales en los medios de comunicación grandes que pueden tener otra sensibilidad y que les puede gustar que vayamos, pero si los jefes cualquier día, si Basile, si Lara descuelgan el teléfono y dicen se ha acabado lo de llevar al Melenas, se habrá acabado, y yo soy consciente de eso. Creo que si no hubiera existido 15M, si no hubieran existido las mareas, si el propio estilo que creamos en La Tuerca no hubiera funcionado tan bien, porque ahí me sorprende que muchos tertulianos de La Tuerca, incluso algunos de la derecha que descubrimos nosotros, ahora van a tertulias de medios de comunicación, eso no sería posible. O sea, yo creo que había que ponerle voz a la indignación social, y eso requería pues de figuras nuevas que surgen en un campo de batalla nuevo. Yo siempre digo que la gente no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación. Cuando vas por la calle, si alguien va leyendo La Razón, ya sabes quién es. Si va leyendo ABC, pues sabes que es más monárquico. Si va leyendo El Mundo, si va leyendo El País. Y nosotros siempre pensamos que La Tuerca era un partido, y partido en el sentido de construir discurso, construir argumentarios para la gente, y al final yo creo que esos argumentos y esos espacios se han abierto hueco en los medios de comunicación porque funcionan para muchísima gente. Ahora La Tuerca inicia una nueva andadura, cuéntanos un poco cuáles son esos nuevos proyectos y que van a tener también su encaje aquí en Telecam. Claro, pues bueno, siempre hemos sido muy ambiciosos, siempre hemos querido crecer. Y la última temporada de La Tuerca terminamos siendo en la cuarta tertulia del país en Ser Insocial, que eso nos gustaba mucho. Que es verdad que eso no se puede comparar con los millones de personas que ven otras tertulias a través de la televisión digital terrestre, pero las redes sociales son cada vez más importantes y nos impresionaba, ¿no? Superar a tertulias de cadenas privadas en seguidores en Twitter, en número de comentarios, en seguidores en Facebook, en reproducción de vídeos en YouTube. Hasta ahora, La Tuerca había sido una tertulia con un tema monográfico y funcionaba muy bien, pero de alguna manera el directo no era ni muchísimo menos condición de exposibilidad de La Tuerca. Más bien todo lo contrario, una tertulia que la gente veía y ve todavía cuando puede. Cuando un equipo de La Tuerca nos contrata a Hispan TV, un canal iraní, para hacer For Apache, de alguna manera ese modelo se refuerza, además mucho más centrado en cuestiones internacionales. Entonces, bueno, pues nos planteamos la posibilidad de intentar competir con el enemigo en su propio terreno. Es decir, que todas las noches la gente, a la hora de elegir quién va a hacer el análisis de lo que ha pasado a lo largo del día, pues hasta ahora pueden elegir entre Intereconomía con El Gato al Agua y La Noche en 24 horas, y algunas autonómicas que hacen más cosas. Pues nosotros queremos pelear ahí. Van a ser cuatro tertulias
a la semana, van a tener por lo menos tres de ellas, porque un día lo vamos a reservar al modelo de tuerca clásica, por lo menos tres temas. Va a haber dos presentadores, además de mí va a estar Juan Carlos Monedero, que se estrena como presentador, y hemos llegado a un acuerdo con público para que nos dejen utilizar su información, la información que ellos producen y sus instalaciones, y vamos a tener el plató en la redacción de público, que está en la Gran Vía, y vamos a utilizar su página que tiene mucho éxito en internet, que tiene muchos seguidores, muchas reproducciones, para emitir en principio en streaming, en directo, pues desde las 9:30, un poco más tarde, hasta las 11 o un poco más tarde. Y la idea es que, por supuesto, Teleca pueda llevar eso al TDT. Para nosotros internet es crucial, pero también es muy importante que la gente pueda encender su televisión y que en un canal de la TDT se nos pueda ver. En este caso, queriendo pelear directamente por el directo y queriendo competir con la audiencia del Gato al Agua, de La Noche en 24. Vamos a empezar el 21, pero las cosas de Palacio van despacio y se ha retrasado, y parece que es prácticamente seguro que el primer día que emitimos. ¿Y en qué horario vamos a salir? En principio, hasta que tú me has dicho que el intermedio emite a partir de las 9:30, nuestra idea era emitir de 9:30 a 10, pero tenemos cierto margen tanto para acabar más tarde como eventualmente para empezar un poco más tarde. Entonces yo creo que nos vamos a adaptar un poco a lo que diga la gente. Para nosotros era crucial que la tertulia fuera después del telediario y de alguna manera compitiera con las demás, de manera que la gente pudiera hacer zapping o a través de las redes sociales, que la gente diga, fíjate lo que están diciendo en La Tuerca. Pero en principio tiene que ser una tertulia en prime time de lunes a jueves por la noche. Has escrito un libro, además con Nega, de Los Chicos del Maíz, es Abajo el Régimen. Cuéntanos un poco también el libro este que... Bueno, ese no fue demasiado difícil de escribir, porque es un sistema de transcripción. Estuvimos todo un día juntos discutiendo con una cámara de vídeo. Se hizo una transcripción de esa discusión que después nosotros revisamos y fuimos añadiendo cosas. Fue un trabajo como de 4 o 5 días. Va en la colección Icaria, que ha juntado a diferentes personas a discutir. Pues estuvieron Anguita y Monedero en uno de los libros, Sabino Cuadro, el diputado de Amayur, y Diego Cañamero, Teresa Forcades y Esther Vivas, y el último hemos sido Nega y yo, que en este caso el libro quizá tenga dos particularidades. Por una parte, hemos buscado lo que nos diferencia y no lo que nos une, porque nos parecía muy aburrido sobre los temas que nos iba planteando Miguel Urbán, que era el editor, y diciendo lo mismo. Entonces hemos buscado lo que nos diferencia, y el libro tiene muchos elementos polémicos, y lo hemos pensado sobre todo para los chavales. Pensamos que tanto él como yo nos hemos convertido, La Tuerca, Los Chicos del Maíz, en referentes para gente muy joven, gente pues que incluso no ha cumplido los 20 años o de 20 y pocos, o de 20 y pocos años. A mí me sorprende cuando voy a dar charlas por ahí que, joder, que hay mucha gente muy joven, a los que saco pues 15 años o incluso más, y que ven La Tuerca, ¿no? Y Nega, que es de mi generación, que es del 78 también, pues ya tiene el rollo este de ir a los conciertos y ver a gente mucho más joven que él escuchando las letras de Los Chicos del Maíz. Y nos parecía una cosa de responsabilidad decir, bueno, vamos a hacer un libro que pueda ser un instrumento para que los chavales piensen, para que los chavales discutan, para que los chavales tengan argumentario para discutir. De hecho, además, fue muy divertido porque la responsable de Icaria, cuando Miguel propuso el libro, no sabía quién era el Nega. Y entonces Miguel le dijo, tú tienes un hijo de 20 años, ¿verdad? Pregúntale a tu hijo a ver si sabe quién es. Y evidentemente el hijo dijo, no, vais a hacer un libro con el Nega. Entonces, digamos que tiene como una intención muy generacional, y está funcionando muy bien. O sea, antes de ayer estaba como el número 5 entre los libros de política más vendidos de Amazon, y estamos muy contentos, está funcionando guay. Pablo, quedas ahora con nosotros a la tertulia. Claro. Bienvenido aquí a tu casa. Y bueno, hoy estamos teniendo un programa, hemos empezado con estos sucesos horrorosos, por decirlo de alguna manera, que se han vivido en Quijorna. Y la verdad es que era como una especie de precalentamiento, ¿no? Eso pasa también muchas veces en el amor y en el deporte, que se necesita un precalentamiento. Y esto de Quijorna, pues, fue un precalentamiento de lo que ha sucedido durante este fin de semana con motivo de la fiesta nacional, el 12 de octubre, la Pilarica, que, bueno, la marca España ha salido a la calle en Barcelona, ha salido a la calle en Madrid, ha salido en muchos sitios.
La verdad es que las diferentes marcas de la extrema derecha europea están saliendo a la calle en toda Europa, ¿no?, cabalgando sobre los lomos de la crisis económica. Hemos estado también, hemos estado por supuesto en las movilizaciones del 12 de octubre, pero ya sabéis que el desfile de Fuerzas Armadas no pudo ser presidido por el monarca Juan Carlos I de Borbón. Habíamos propuesto al presidente Telecán y Olmeda que presidiera al frente del desfile, aunque finalmente no fue posible por razones de protocolo. Pero sí vamos a ver lo que ha significado dentro de este país, de este régimen que cojea abiertamente, lo que ha significado y cómo se ha enriquecido Juan Carlos de Borbón. Es un reportaje que ha elaborado nuestro compañero Rafael Gómez Parra. Juan Carlos llegó a España por decisión del dictador Franco, con la idea de convertirlo en su heredero, si el principito demostraba amoldarse a sus designios. Venía con una mano delante y otra detrás, por lo que tuvo que vivir desde el principio a costa de las propinas del generalísimo y de lo que recaudaban los millonarios franquistas y borbones. A la muerte del dictador, Juan Carlos legaliza la monarquía franquista con la ayuda de una izquierda asustada por el poder del ejército y de la policía, que siguieron campando a sus anchas. A los políticos les dieron cargos, buenos sueldos y pensiones vitalicias a cambio de tragar con el heredero y todo el sistema franquista. Arreglada la legalización del franquismo, Juan Carlos se puso a lo suyo. Impuesto revolucionario a los bancos, comisiones ilegales cobradas por cada barril de petróleo que España compra a los jeques árabes y su participación en los productos que el Estado compra o vende en el extranjero. Se convierte en el mayor comisionista de España. Cuenta Ruiz Mateos, que en esa época tenía 10 bancos, que una de las actividades del rey era llamar a los banqueros para quejarse. No tenía dinero ni para pagar la luz de la zarzuela. Los banqueros iban con frecuencia a visitarlo y llevaban sus maletines de dinero que Juan Carlos tiraba, con la maestría de la repetición, por el suelo de la sala donde le recibía, hasta quedar aparcado siempre en el mismo rincón. Con la Guerra del Golfo en 1990, se descubrió que el rey tenía un testaferro llamado Manuel Prado y Colón de Carvajal, que cobraba, entre otras cosas, las comisiones ilegales que pagaba la empresa del jeque de Kuwait, Kio. El testaferro acabó condenado a varios años de cárcel y al poco tiempo se murió sin que los jueces ni los grandes medios de comunicación españoles se atrevieran a pedir cuenta a Juan Carlos. En el año 2000, una revista británica especializada en grandes fortunas publicó que el rey Juan Carlos tenía un patrimonio de más de 1.500 millones de euros, que evidentemente había forjado en los primeros 25 años de la transición política. Su problema es que tiene que empezar a lavar el dinero negro amasado y para ello necesita que los gobiernos de Aznar y Zapatero den orden a Hacienda para que no se investiguen ni sus declaraciones personales ni los de su familia. Durante más de 5 años, el rey consigue ocultar los manejos de su yerno Iñaki Urdangarín, que ha montado su propio impuesto revolucionario, al estilo del propio Juan Carlos, hasta estafar a los españoles cerca de 500 millones de euros. El caso Urdangarín pone al descubierto todos los tejemanejes de los hombres de la Casa Real para lavar el dinero negro del rey, así como las donaciones que ha hecho a su hija, la infanta Cristina, ocultadas a Hacienda. Próximo a los 75 años y casi sin poder andar, el rey se resiste a abdicar en su hijo porque podría perder la inmunidad que le da la Constitución de 1978, pactada con los partidos políticos, y abrir así la espita de denuncias por el cobro de comisiones ilegales y hasta posibles cohechos y sobornos. Tiene también miedo que los varios hijos naturales que ha tenido y que le tienen puestas demandas de paternidad exijan su parte de la herencia. Bueno, pues acabamos de ver este vídeo que se podría haber titulado también como Surgiendo de la nada te puedes partir la cadera en un safari. Es alguna de las hazañas de don Juan Carlos de Borbón, símbolo para muchos, y así se ha presentado, de la transición, y también de la restauración monárquica de 1975.
vemos que ha recientemente, bueno, ahora mismo está convaleciente de su última operación, que le obliga a llevar muletas desde hace ya bastante tiempo. Como es el símbolo de la transición, esta cojera casi permanente, de perenne, de don Juan Carlos de Borbón, ¿puede significar también que cojea la propia transición? Y es la pregunta que hago a todos nuestros compañeros. Bueno, vamos a empezar por allí, por Nino, que estaba aquí pensándolo, y le hemos pillado despistado. La cojera del Rey de España tiene que ver con problemas para moverse en la monarquía. Yo no sé si habrá que cambiar la transición. La transición no se cambió. Fue una cosa que se está demostrando con el tiempo que no sirvió para mucho. O sea, que han quedado cosas pendientes que hoy por la propia transición no se han podido hacer. Yo creo que después de la aparición del 15M, de movimientos sociales, y de mostrarse muchísima gente que está muy indignada con lo que está pasando, yo creo que lo que sí haría falta es empezar de cero. Empezar a si es realmente normas democráticas o no, si se llama proceso constituyente, bien. Yo creo que hay que empezar de cero para que la democracia sea realmente democrática. Creo que bastante, creo que es una buena oportunidad. Se nos había vendido que Juan Carlos encarnaba el espíritu de la transición, libertad, libertad, sin ir a libertad, y que de alguna manera se identificaban con él eso que se llamó exitosamente la reconciliación de los españoles y la construcción de un mundo luminoso. Y yo creo que en estos momentos todas esas mentiras se están poniendo encima de la mesa, cuando a la monarquía se le identifica con la corrupción, con la caza de elefantes en Botswana, con el fraude fiscal. Y de alguna forma la crisis de la monarquía es la crisis de una de las instituciones fundamentales del régimen político español, y eso revela que el régimen está en crisis. Ahora bien, que el régimen esté en crisis no quiere decir que necesariamente vaya a haber una solución de izquierdas. Está en crisis la monarquía, están en crisis los grandes partidos políticos, la situación económica en el país se está transformando en un enorme sufrimiento social para la mayor parte de los ciudadanos, pero ahora toca mover fichas. Es decir, no es una cuestión de deseo, es una cuestión de acumular poder y de convertir la indignación social en un instrumento político que pueda cambiar las cosas, y por supuesto que sí, hablar de absolutamente todo. El derecho a decidir es una magnífica ocasión para poder decidir sobre todas las cosas, sobre la forma de Estado, sobre la forma de manejar la economía, sobre la relación con el resto de pueblos europeos, claro que sí. Bueno, Rafa, la misma pregunta para ti. También en un minuto diez segundos, te vamos a hablar. La transición que pudimos. Cuando más de medio millón de trabajadores madrileños estábamos en la calle, nos tuvimos que meter en las fábricas, nos tuvimos que meter en los centros de estudio porque estábamos solos. Y la transición obedeció a una correlación de fuerzas. Queríamos la ruptura, no fue posible la ruptura. Pero por lo tanto, tuvimos la mejor transición que pudimos tener los trabajadores que estábamos en la calle jugándonos lo que nos jugábamos. Y por otra parte quiero decir que si la transición es el rey, también hay que tener en cuenta lo que fue el golpe de Estado, y también hay que tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, las leyes de educación progresistas, hay que tener en cuenta también la generalización de la sanidad pública, porque yo he ido a manifestaciones en las que se echaba a la gente de determinados partidos, entre ellos el PSOE, porque la gente decía que nos estaban quitando aquello que esos gobiernos en la transición han puesto. ¿Hay que revisar la Constitución? Sí. Ricardo, te hago a ti también la misma pregunta de Marras. Está el sistema, ¿no?, que instaura la transición, está en crisis. Yo lo que iba a destacar también, lo que ha comentado Pablo, lo que no se ve es una alternativa muy clara. Quiero decir que coincide el momento de mayores argumentos para volver a pedir la República, para el derecho a decidir, para defender los derechos sociales, etcétera, etcétera. Estamos en un momento en el que hay más argumentos que nunca y, sin embargo, hay más confusión o más falta de reflejo. ¿Tú qué piensas, María? Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Hay generaciones que nacimos ya, o cuando teníamos uso de razón, nos encontramos con una serie de cosas ya decididas y puestas,
y bueno, pues yo creo que hay mucha gente que tiene algo que decir. Y en cuanto a si se tambalea o cojea la transición, pues claramente, ¿no? Es un reflejo que le duela la cadera al rey, es un reflejo de que le duele la cadera no solo a la corona, sino creo que a todas las instituciones del régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya habéis mencionado, es necesario un proceso constituyente y la pregunta es cómo empezamos ese proceso constituyente para una nueva constitución que sí que hace falta. Esa es otra parte del programa. Rafa. Sí, no, yo creo que hay algunas cuestiones que denotan claramente que tanto la monarquía como la historia de la transición, como el propio sistema que está instalado, está en crisis, eso es evidente. No voy a hacer hincapié en las dificultades de tirar una pared vieja, porque mientras alguien no empuja no tira, y evidentemente movimientos como el 15M o incluso algunos grupos, mareas, etcétera, que lo están intentando, todavía no son lo suficiente. Pero yo sí me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de que incluso aquellos que apoyaron la transición, yo el otro día ya leí un libro que dice que el guión de la transición lo hizo Franco. Eso yo es la primera vez que lo he leído, escrito por una de las personas que apoyó la transición, lo cual quiere decir que está en revisión en la propia transición y entre ellos la monarquía, porque claro, el guión lo escribió Franco, evidentemente imponiendo la monarquía de Juan Carlos, es decir, al símbolo. El símbolo de la transición es la monarquía de Juan Carlista. Entonces, en ese sentido, yo creo que si los propios que apoyaron la transición están en revisión de la transición, hay una situación muy propicia para que eso cambie. Que cambie de izquierdas en vez de derechas, es decir, porque puede haber una república de derechas, eso está claro, es decir, la república no tienen, es decir, hay república de derechas, es república de izquierdas. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de que aprovechar efectivamente el movimiento de revisión de la transición para efectivamente convertir esto en una democracia más activa, más pública, ¿no? Sí, sí. ¿Quería alguien decir algo? Sí, Pablo. Rafa plantea una cuestión crucial, ¿no? Es decir, es la transición que, la mejor transición que se pudo hacer en un contexto de relación de fuerzas. Y yo creo que hay una parte de verdad. O sea, a mí no me gustan los planteamientos izquierdistas que dicen aquí había unos dirigentes de la izquierda que traicionaron a un gran movimiento obrero, porque eso sería reconocer que las organizaciones sociales eran idiotas y que se dejaban manipular por sus dirigentes. No me gusta el planteamiento según el cual parece que en los años 70 el pueblo español estaba a punto de tocar el cielo con los dedos y llegaron Felipe González y Santiago Carrillo para traicionarles. Aún así, decir que de ahí a que fue la mejor transición que pudo haber, creo que hay una cierta distancia y que de alguna manera la izquierda renunció al relato, que eso es muy importante, renunció al relato sobre los muertos y la memoria. Marcelino Camacho dijo algo terrible, dijo: nosotros que ya hemos enterrado a nuestros muertos, que no debía haberlo dicho. Quizá la izquierda asumió demasiado los símbolos del enemigo, el cine que se hizo en los años 80 no ajustó cuentas con el franquismo, y en eso tienen responsabilidad la política cultural del Partido Socialista en manos de Pilar Miró, pero también los directores de cine tan de izquierdas que teníamos en este país. A Berlanga se le podía haber pedido algo mejor que la vaquilla. Pero hay una cosa crucial que ha dicho también Rafa, ha dicho, bueno, mejoró el sistema educativo, mejoró la sanidad, se hicieron cosas. Se podría decir también, bueno, sí, y entramos en la OTAN y se desindustrializó y no sé qué, pero es verdad que durante los años 80 y los años 90 no era lo mismo el centro izquierda que el centro derecha. Nos podíamos enfadar mucho con el centro izquierda, pero no era lo mismo que gobernar el PSOE a que gobernar el PP. Tras esta crisis, ese espacio de diferenciación se ha terminado, porque no hay margen económico para que el centro-izquierda gobierne de manera diferente al centro-derecha. Y ese es el debate. Es decir, ahora no hay alternativa, la única alternativa a los recortes en este país es decir, mire usted, no podemos pagar esta deuda. Porque esta deuda lo que implica es pagar con recortes sociales los intereses de los prestamistas, que son los mercados financieros. Y eso implica decir que auditamos la deuda y que decretamos la suspensión de pagos. Y eso implica decir que recuperamos los sectores estratégicos como la electricidad, como los transportes y como la energía. Eso implica decir que vamos a hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos. Con cualquiera que esté dispuesto a eso, yo voy a cualquier lado. Pero yo estoy de acuerdo en eso, pero eso sin hacer una revisión de la transición. El hecho de que incluso, yo insisto, en que incluso algunos que hicieron la transición digan que el guión lo escribió Franco,
A mí eso me parece que... No, no, o sea, es decir, una cosa es decir que la correlación de fuerzas era la que era, y otra cosa es decir que aceptes el guión del enemigo, que ha hecho el enemigo. Es decir, podíamos no haber hecho la transición. Es decir, por eso digo que eso es una discusión, la que está metiendo Pablo es una discusión enorme. Yo no creo que sea izquierdista, no creo que sea izquierdista decir la transición. Aquí se han planteado dos cosas a las que yo tengo que contestar. No voy a contestar, claro, porque, porque el debate que tiene Pablo, desde una óptica de izquierda, y yo garantizo que soy de derechas, lo digo por esto, tengo que contestar. Mirad, hoy se puede hacer todos los juicios que os dé la gana la transición, pero había que estar allí, había que estar en la cárcel, había que estar escondido, había que estar viendo la correlación de fuerzas reales, y entonces se veía lo que se podía hacer. Que lo que se pudo hacer ha derivado a una situación que es no... Porque tenía ya un defecto. Pero no solamente tenía en política, en cualquier país del mundo, en cualquier situación, lo que ocurre es producto de una correlación de fuerzas. Y no pudimos hacer la ruptura. Y como consecuencia de que no pudimos hacer la ruptura, tenemos lo que esto. Y hemos tenido en este país 30 años de mucho progreso. Y comparando lo que ha crecido el Producto Interior Bruto y el nivel de los trabajadores relativo a esos años, ha sido positivo. Pues y para mí... A lo mejor se hubiese conseguido. Yo creo que se resume muy bien con libertad, libertad, sin ira, libertad. Porque sí, bueno, esa canción lo que quiere decir es que enterramos un poquito la ira y yo creo que ahora toca desenterrarla. Aquí ya no se aficionó a los toros ni yo. Pero todavía la mitad del pasado, lo hace mi nieta. No, pero tampoco. Yo, bueno, pero revisar. Pero revisar tampoco es negativo. Luego retomar el, no, la no, esa crítica no te la tienes que tomar a mal. Yo quería en la transición no era. Yo creo que comentar el partido después de conocer el resultado, pues es bastante fácil. Claro. Yo sí me acuerdo, porque tenía 18 años, lo duro que era salir de una cárcel, que no había ningún tipo de libertad, y la correlación de fuerzas era la que era, no era otra. Yo entonces no voté a la Constitución, que durante mucho tiempo ha sido lo progresista, incluso los que apoyamos la Constitución, porque pensábamos que junto a muchos derechos de la Constitución que hemos podido desarrollar, venían cosas que no queríamos saber, como que el rey era heredero de Franco, que incluso le formó, y era así, y éramos entonces lo que hoy se defiende cuatro modos en aquellos tiempos. Después es muy fácil predecir el penalti de Ronaldo. Bueno, difícil como no os preocupéis porque vamos a continuar hablando de estos temas. Pero bueno, mientras tenemos serios problemas, ¿no? Para que incluso desenterrar algunos de los que, como decía Marcelino Camacho, se habían enterrado y sacarlos de las cunetas, pues la Iglesia Católica acaba de beatificar a 522 curas asesinados durante la Guerra Civil. Bueno, asesinados... como fueron miles y miles de personas no ya en la Guerra Civil, sino posteriormente, los años posteriores a la Guerra Civil. Y todo eso sin que la Iglesia Católica haya pedido perdón, haya reconocido el papel que tuvo de apoyo al golpe militar y a la posterior Guerra Civil, que tuvo como consecuencia 1 millón de muertos y también cientos de miles de exiliados. La semana pasada se concentraron en Madrid un grupo de ciudadanos para protestar contra este acto que hace la Iglesia Católica, que no es solo beatificar, sino también es una forma más de exaltación de aquellos sucesos. Vamos a verlo. Estamos aquí concentrados en contestación a lo que está haciendo o va a hacer el Arzobispado de Madrid de canonizar a unos mártires, entre comillas, de la Guerra Civil, cuando verdaderamente en estos momentos hay miles y miles de personas que lucharon por defender la democracia y la libertad que el pueblo español se había dado en el año 1931 y que un golpe fascista en el año 1936 con ayuda de la Iglesia echó abajo. Y ahí perdimos las libertades.
y perdimos una guerra incruenta con muchos mártires también de nuestra parte, bastante más mártires, porque los mártires del otro lado fueron mártires provocadores, mártires que provocaron la situación. ¿Usted cree que con la legislación actual sería posible hacer algo en contra de esta gente que quiere canonizar o beatificar? No, no hay legislación posible hoy que haga eso. Eso tiene que ser un vuelco legal absolutamente diferente del que está hoy existente. No puede ser, es imposible que la legislación que hay y los gobernantes, digo gobernantes en general, que vienen desde el año 78, o 70, si bien digo del año 78 con la Constitución, gobernando este país, imposible que haya un vuelco a hacer justicia y hacer memoria histórica real de lo que hubo en su momento. Eso no va a poder ocurrir. ¿Y usted cree que la nueva autoridad de la Iglesia, el Papa Francisco, sabe, tiene conocimiento de la situación, del asunto? Sí, yo creo que el Papa Francisco tiene suficiente información de eso. Yo no lo dudo. Es decir, lo que ocurre es que la voluntad de reconocer eso, la Iglesia Católica en este país no ha perdido perdón por participar activamente en promover la guerra civil que costó 1 millón de muertos en este país. Exigimos la denuncia, el final del concordato con la Santa Sede, la total separación de la Iglesia del Estado y la educación, y que la educación pública sea completamente laica. Contra la Iglesia golpista y el fascismo, ni un paso atrás, por la Tercera República. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Movilízate! ¡A esto sin vergüenza! ¡Para de lo que es! ¡Pueblo de Madrid! ¡Movilízate! ¡A esto sin vergüenza! ¡Para de lo que es! En este contexto que estamos viviendo en España con los problemas que estamos teniendo para investigar incluso los crímenes del franquismo, que se haga justicia, que se haga reparación, ¿no?, de algunos de los daños causados. ¿Qué significa, ¿no?, esta beatificación masiva de sacerdotes? Bueno, yo en verdad diría, por darle una connotación política en estos momentos, es la primera demostración de la ultraderecha católica española de tenderle una trampa al Papa Francisco, que parecía que dice que no es de derechas y cosas de esas, y le han planteado el decir: o estamos, o estás con nosotros, con los franquistas, o no estás con nosotros. El Papa tenía el mismo dilema, en lo que estamos hablando siempre, puedes hacer una cosa o en otra, la correlación de fuerzas o no, pues el Papa ha decidido apoyar esta beatificación. Creo que efectivamente es una equivocación por parte del Papa y la va a pagar, es decir, la va a pagar en el sentido de que los católicos españoles, para empezar, los católicos de base españoles, pues ya saben qué Papa tienen. Es decir, toda la campaña que habían hecho anterior de decir que era un Papa diferente, etcétera, pues se ha venido abajo con esto. Es decir, y lo que demuestra con esta cuestión, bueno, lo hemos visto en otros casos, como en el caso de Obama con Estados Unidos, etcétera, que son cambios interesantes, sí, pero que se agotan a la primera de cambio. Y esto es lo que me ha parecido a mí. Bueno, María, tu minuto de gloria. Pues yo, en esa misma línea que dice Rafa, creo que el Papa ha perdido la oportunidad de reflejar en hechos lo que viene diciendo en frases muy bonitas, ¿no? Nos sorprende ahora el Papa con frases como se mete con la cúpula vaticana, ensalza el papel de la mujer, habla de los anticonceptivos y bueno, pues tenía la oportunidad de esas bonitas frases haberla reflejado en algún hecho, como podía haber sido el condenar, el pedir perdón por el papel de la Iglesia en la dictadura franquista y por, en lugar de hacerse esa foto del olvido de esas víctimas del franquismo, haberse hecho una foto de la memoria y de la reparación. Bueno, tú ya estabas convencido, te había convencido Francisco, mi tocayo. Precisamente lo que iba a decir, yo lamento que se haya decepcionado el Papa, o que en fin, o que no pueda desarrollar esas cosas que tanto esperabais y que nunca dijo, porque no ha dicho nada particularmente brillante. Que estaba a ver si leyendo, bueno, intentando leer signos en una institución milenaria
fin, que tienen unos resortes de poder tan corruptos, tan complejos, tan absolutamente atornillados como el peor de los regímenes dictatoriales. O sea, que la Curia Vaticana no es una cosa democrática, precisamente. Y su jefe no creo que sea un demócrata, precisamente, estando donde está. En fin. Pero, fijaros, a mí lo que más me interesa destacar es que forma parte de la imagen de la operativa y del timing que está desarrollando el nuevo papado, tiene que ver básicamente con una contrarrevolución que se está produciendo en España y por extensión del Vaticano en la medida que el catolicismo español tiene ahí influencia. Y quiero decir simplemente una cosa, la Iglesia no apoyó al bando nacional en la guerra. Porque se dice, ¿qué papel tuvo la Iglesia? ¿Apoyó o no apoyó? ¿Con quién estaba? No, la Iglesia formaba parte nuclear del bando nacional. No apoyó, formaba parte de la cruzada. Formaba parte de la cruzada. Y lo amalgamó ideológicamente y los curas que se les daba la venia para poder ir al frente a matar a gente y luego venían y se confundaban. Y los curas durante las cárceles, durante la posguerra, las cárceles, chivándose de los vecinos, no sé qué. Bueno, Rafa, vaya día que llevamos. Empezamos por Quijorna, seguimos con las manifestaciones que ha habido en Barcelona, ¿no? Por la unidad de España, una de ellas con autocares que han salido de Madrid, con ultraderechistas que se han presionado allí en Barcelona. Y ahora el tema este de la beatificación de estos 522 sacerdotes, ¿no? Una situación un tanto compleja, más que compleja, adversa, ¿no? Para las sí, ideas progresistas. Yo lo que creo es que, oyendo a los compañeros, hay un refrán español, se suele decir castellano, pero es español, que dice, no le pidas peras al olmo. Ningún olmo da peras, ni ningún papa es progresista. Todo lo que dicen los papas de progreso es mentira. Este papa podía haber empezado cuando no era papa condenando la dictadura argentina y no lo hizo. Este es un papa más de los que queman a los que se lo ponen vivos. Sí, es lo mismo. A mí no me preocupa eso. A mí lo que sí me preocupa es los miles de personas que luego los he visto hacer declaraciones en la televisión que han ido a este acto. Es decir, que cuando dicen que no se pueden abrir las cunetas porque es abrir las heridas de la guerra, estos abren las abren haciendo al que crea, a mí me da lo mismo que sean beatos como no sean beatos, yo soy ateo por la gracia de Dios, y entonces me parece que eso sí, lo que han hecho estos señores en el acto de Tarragona es abrir las heridas, y eso lo que y eso pone de manifiesto que sea el partido que sea el que haya gobernado, que si Bill el Niño y otros hubieran estado en la cárcel, ese acto hubiera sido menos posible. ¿Tiene que ver esto de los 522 sacerdotes y la beatificación? ¿Esto tiene algo que ver con la transición? Yo creo que la verdad, el Papa es el Papa, pero hay que entender los cambios que se producen. Yo creo que el Vaticano se parece mucho a Izquierda Unida. En las luchas internas pueden ganar unos o pueden ganar otros, y todos son Izquierda Unida, pero no es lo mismo que ganen unos o que ganen otros. Y en el Vaticano tampoco. Pues aunque el Papa, evidentemente, es el Papa y es un señor católico, no se le puede pedir peras al olmo, este Papa implicaba muchas cosas. Para empezar, es un jesuita. Y es tremendamente humillante para un jesuita que se esté beatificando a los de Tarragona y a los jesuitas vascos que fueron asesinados por las tropas nacionales no se les beatifica. Esta mañana, en una tertulia, yo decía, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y me contestaban, hombre, porque a los de Tarragona se les mató por su fe católica y a los vascos por su ideología. Así me lo decían abiertamente. Y dices, hostia, eso le va a hacer daño al Papa. Y a mí me parece magnífico, porque nos permite hablar de historia. La Iglesia puede beatificar a quien quiera, pueden beatificar a Bárcenas, pueden beatificar a Pedrastas, pueden hacer lo que les dé la gana, pero esto permite hablar, y permite hablar de lo que significó la Guerra Civil. El gobierno de la República Española jamás promovió el asesinato judicial. Es más, se persiguieron, y se persiguieron desde la legalidad republicana los asesinatos,
son crímenes de religiosos y nosotros no tenemos por qué reivindicar eso, a diferencia del bando nacional, donde desde el poder del Estado se apostó directamente por un exterminio que, según los historiadores, es el segundo más importante después de Camboya. Magnífico que la Iglesia no pida perdón por el franquismo, magnífico que la Iglesia distinga entre los que matan por su fe y a los que matan por ser de izquierdas, porque eso nos permite hablar de historia y ver cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la Guerra Civil como actor impulsor del proceso, cuál fue el papel de la Iglesia durante el franquismo, cuál es el papel de la Iglesia en estos momentos imponiendo la ley de educación. A mí, si llegan a hacer lo otro, me cabreo. Es decir, si llega Rouco Barén y le dice, no, pedimos perdón por el franquismo, y que digo, pero me está tomando el pelo, usted me está engañando a mí. Yo prefiero a la Iglesia española siendo lo que es la Iglesia española y que no se disfracen de que son, no se disfracen de que son como el Papa franquismo. A mí me parece magnífico. Se han retratado con todos los fascistas en el acto aquel haciendo el saludo romano, se han retratado como lo que verdaderamente es la jerarquía eclesiástica, ¿eh? Que si toda la Iglesia fuera como Teresa Forcades, yo me hacía católico sin ningún problema. Sabéis que a raíz de la ley argentina, un tribunal argentino ha solicitado la extradición de dos famosos, bueno, uno muy famoso, un famoso torturador de la policía franquista, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Estuvimos en una rueda de prensa donde los abogados que llevan esta querella estuvieron explicando cómo está esta situación, pero también era para presentar que la Asociación de Proderechos Humanos de España se ha personado también en esta causa. Y estos crímenes, porque así lo ha decidido la comunidad internacional, establecen una serie de obligaciones que son de ineludible cumplimiento, o dicho de otra forma y más claro, de absoluto y obligado cumplimiento. Cuando se comete un crimen de estas características, cuando se está atentando al corazón de los derechos humanos, en este caso a la vida, a la libertad de las personas, a la libertad personal, las desapariciones que se han producido, a la integridad física, a la integridad moral, son obligaciones unánimemente admitidas desde hace muchísimo tiempo, desde el año 47, 48, con los principios de Nuremberg, de todo Estado, de investigarlos, de enjuiciarlos, en caso de encontrar culpables a las personas, de condenarlos, y en tercer lugar, en último lugar, de sancionar y de reparar a las víctimas. En el día de ayer, el Parlamento catalán, con la amplísima mayoría de sus miembros, resolvió adherir a la querella argentina y llamar a que la ciudadanía participe activamente en la misma. Ya lo había hecho antes el Parlamento Vasco, más de 100 ayuntamientos de distintos lugares de España, entre otras ciudades tan importantes como San Sebastián, o Bilbao o Pamplona, han expresado su adhesión a la querella. Lo mismo ha hecho el Congreso argentino y la legislatura porteña. En definitiva, es un movimiento creciente que va a acabar, finalmente, no nos cabe ninguna duda, con la impunidad del franquismo. Y por desgracia he oído a algunas personas de izquierda y es que tuvimos, porque si no, no hubiera salido Marcelino Camacho de la cárcel. Y claro, esa es nuestra democracia. En Portugal, el 25 de abril, salieron todos a la calle sin necesidad de ley de amnistía. ¿Cómo una democracia necesita una ley de amnistía para amnistiar a los demócratas? Eso es una contradicción interna, que dirían los latinos, y perdón por ponerme curso. Entonces, pues está pasando todo lo que está pasando. Bueno, pues este suceso y la solicitud de extradición de estos torturadores, para muchos, sobre todo algunos que no vivisteis la transición por razones de edad, pues a lo mejor le viene a recordar de que hay torturadores que conviven con nosotros, que no han nunca han tenido que responder sobre sus crímenes, porque la tortura es un crimen, a mí la pregunta sería ¿habría que derogar la ley de amnistía del 77, como ahora, a propósito de esta solicitud de extradición y de la querella argentina, de la llamada querella argentina, están reivindicando?
si el Partido Socialista hubiera tenido voluntad, no digo de ejecutar ninguna venganza, yo no quiero que a Billy el Niño le torturen, ni que le apliquen electricidad en los genitales, ni que le den palizas, ni que le hagan nada de lo que él hizo a sus víctimas. Quiero que tenga un juicio justo con garantías procesales, pero para eso hace falta voluntad política. Un Parlamento con mayoría simple puede tener la voluntad política suficiente para que al señor Billy el Niño, a González Pacheco, se le juzgue y se le ponga donde tiene que estar, que además conozca y que los niños en las escuelas sepan lo que era Billy el Niño para entender lo que fue el franquismo y lo que vino después, porque siguieron estando después. Pero os hace falta voluntad política, no valen lágrimas de cocodrilo. Yo sé que no va a haber discusión, cualquier persona con la que hables va a decir, oh, Billy el Niño, un terrible torturador, qué horror. No, es decir, menos rollos, nadie va a defender públicamente a un torturador. Lo que hace falta es voluntad política. Si hay voluntad política, claro que se puede poner a Billy el Niño. Y voluntad policial, la policía sabe perfectamente dónde está González Pacheco. Yo quiero ver a policías demócratas apuntándose el tanto y el honor de ponerle las esposas a González Pacheco, porque saben dónde está. Si el mundo tiene una foto de González Pacheco haciendo footing, la policía sabe dónde está González Pacheco, le podrían detener mañana mismo. Pero había otros que no eran Billy el Niño y que también están por la calle, que eran los que torturaban en las fábricas, los chivatos de las fábricas y todos esos que están también en la calle. Yo no creo que haya que derogar la ley de amnistía, porque si está 10 días derogada la van a utilizar para meterse con los que torturaban, o sea, con los torturados o con los de la guerra que queden vivos. En este país, por donde va la derecha, cualquier derogación de una ley de ese tipo va en contra de todo el mundo del trabajo. Yo lo que sí creo es que desde el punto de vista de que es insoportable en una democracia que los torturadores anden sueltos por la calle, por lo menos habría que hacer una modificación de la ley actual de tal forma que se distinguiera claramente que puede haber una amnistía de un tiempo pasado en una guerra civil, que yo nunca he creído que hubiera guerra civil en España. Fue un golpe de Estado con una resistencia popular, que no es lo mismo que una guerra civil. Pero aquí lo que estamos condenando sistemáticamente son los crímenes producidos y las torturas producidas después de la guerra civil. Y en eso son crímenes contra la humanidad que no tienen caducidad. Y entonces lo que yo le pido a las autoridades actuales y a las próximas, que sean que espero que sean las del partido en que militen, que sean valientes y este tema de una puñetera vez digan, se ha acabado, los torturadores a la calle. Ricardo, tú eres abogado, aunque especialista en derecho del trabajo. Sí, pero vamos. No voy a entrar en un análisis jurídico. Que aprobaste varias. Primero ser un minuto, ¿no? Con cinco en esa asignatura, con lo cual podría mantener la beca, pero en fin, tampoco soy especialista en ese tema. Yo, desde el punto de vista estrictamente político, social o como ciudadano, le veo muy poco recorrido a esto aquí en España. Y creo que desde el punto de vista jurídico va a ser también muy complicado seguir exigiendo responsabilidades de fuera. Vamos, no va a ser complicado que se exijan responsabilidades. Yo creo que el mecanismo está blindado y que los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, van a dilatar este procedimiento. De hecho, ya han hecho las primeras maniobras, esperaron para llevar el documento a que hubiera un juez de la Audiencia Nacional menos problemático, esperaron que saliera de guardia el juez Pedra, que es partidario de esto, que ha sido partidario de americanos. América, Estados Unidos de América no está sometido a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, entre otras cosas porque quería garantizar la inmunidad a sus soldados. Pues desde el primer momento aquí los poderes del Estado han estado boicoteando esas peticiones, van a seguir haciéndolo. Es que hace 3 meses nos hemos enterado que el asesino de juzgado y tal, de Yolanda González, estuvo trabajando y cooperando con los servicios en secreto, sigue participando en un juicio como perito forense, no sé qué. Ahí os recomendaría la lectura de unas páginas muy interesantes que nos han empezado de El Vano Ayer, de Isaac Rota, cuando se pregunta, ¿qué pasa? Y nadie torturó en la dictadura, nadie se chivaba de los estudiantes o de los vecinos.
Dice, pues esos señores, esas señoras siguen existiendo, algunos ya mayorcetes, paseándose, entonces, ¿por qué? Pues claro, ha vivido mucha gente y ha habido muchos torturadores. Y, para terminar, eso demuestra que la transición no es tan modélica como Victoria Prego, Televisión Española y algunos han querido vender como modelo. Mira, ahora nos están devolviendo de Argentina que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor que se hicieron aquí. ¿Tú qué nota sacaste? En el audio penal, tanto el profesor Abraiza también, Ricardo era el profesor y se bueno, yo, a ver, en cuanto a los instrumentos jurídicos que hoy tenemos, yo creo que tenemos instrumentos jurídicos para que a Billy el niño se le esté juzgando en Argentina. Pero, como decía Pablo, yo creo que es un tema de voluntad política, que no le voy a llevar la contraria, a pesar de que se ha metido con Izquierda Unida y ha dicho que Izquierda Unida era con el Vaticano. Bueno, la tengo guardada, pero en esta ocasión no te llevaré la contraria. Y creo que es que el resumen es ese, es voluntad política. Creo que herramientas jurídicas, no es una cuestión de la herramienta jurídica de la que nos dotamos. Pero bueno, creo que no, ese señor no va a ser juzgado en Argentina, creo que no será extraditado y precisamente por eso, porque no hay voluntad de que este señor salga de la frontera española, ¿no? Pero por lo menos sí que creo que esto, esta situación y que ha provocado una jueza argentina, sí que provoca pues un par de cosas que a mí me gratifican, ¿no? Una es que por lo menos se dé a conocer que hay torturadores que todavía pasean por la calle tranquilamente por los parques y hacen footing en cualquier parque madrileño y que bueno, pues eso es una puerta que quedó abierta de la transición y que hay cosas que mejorar y también que haya gente que, de mi edad que conozcamos que esto pasaba y aunque bueno, yo he de decir que conocía a Billy el niño por las miles de historias o muchas de historias que me habían contado mis padres precisamente que eran estudiantes y sufrieron las torturas de este señor, pero bueno, también por otra parte creo que este señor lo está pasando mal. Y yo, pues sinceramente, eso sí, a mí sinceramente me gratifica pensar que este señor no duerma tranquilo por la noche pensando que no vaya a ser, que se vaya a hacer justicia y que le vayan a juzgar. Este señor lo pasa mal, te lo digo yo. Bueno, pues yo sí, disfruto pensando que este señor suda y se pone un poquito nervioso. No, pero cuando hace footing. Es incapaz, María, es loco por completo, no tiene que ver nada con las enfermedades. Bueno, yo quiero pensar que algo que eso se pone. Bueno, nada. Esta situación no la a mí me detuvo dos veces, vi el niño, por supuesto me torturó, me pegó, etcétera, por tanto ya tengo un conocimiento más. Eres un especialista. Más especialista en el tema. Y la tercera vez, porque una de sus amenazas más directas, como me han contado vaya todo el tubo, pues será decirte la persona que te vamos a pegar un tiro, te vamos a llevar al lago de la casa campo y te tiramos con una piedra con la del cuello, etcétera. Por la tercera vez no me detuvo, sino que me llamó por teléfono para decirme que me presentara allí. O sea, lo cual quiere decir que ya era con recochiné, es decir, era para decir, vengo hasta aquí y le vamos a pegar, ¿no? Mentira, que lo vamos a tratar. Yo, por supuesto, fui y fue la vez que me libré. Gracias a, digamos, a que podía decir, o me largo de España, me voy porque seguramente también es su pretensión en ese momento. Pero yo quiero decir que yo creo que sí que va a seguir adelante. Yo tengo una confianza bastante grande en que cuando ya las cosas empiezan a enfocarse de otra manera, es decir, la resistencia que va a haber, ten en cuenta que se ha muerto Fraga, por ejemplo, es decir, eso elimina resistencia, es decir, va eliminando cosas, es decir, Billy el niño de hecho era un indulto, es decir, era, digamos, un soldado, es decir, a mí me interesa más, o me interesa tanto como eso, el hecho de que el suegro de Gallardón, Trea Molina, pues pueda ser también procesado, es decir, que eso también lo han pedido, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que ver aquí es que hay también el antecedente que en España hemos intentado procesar a Pinochet, y aquí ya lo aplaude todo el mundo, es decir, diciendo qué bien, qué justicia más buena tenemos. Se ha hecho lo de Argentina y los torturadores argentinos, es decir, en Argentina se eliminó la ley de punto final, es decir, gracias efectivamente a la insistencia de la Junta de Mayo. Yo creo que aquí todos los jueves hay una manifestación en la Puerta del Sol de la víctima del franquismo, que es lo que ha conseguido esto, es decir, lo que ha alentado esto. Hay una, estaba leyendo ahora mismo lo que han dicho los abogados de la querella argentina, hay una flagrante incumplimiento de la ley de asistencia jurídica y de extradición que ha hecho ya el juez de la Audiencia Nacional, que no ha detenido a esas personas. Es decir,
Es decir, existe una digamos, ya una actividad jurídica que no se va a parar. Yo creo que no se va a parar. Y entonces, en esa cuestión, yo creo que lo que hay que hacer es, por nuestra parte, es decir, entender, presionar, como ha hecho Derechos Humanos, etcétera, de apuntarse a esto. Hay que tener en cuenta que estos delitos no prescriben nunca. Es decir, no prescriben nunca. Los juristas no van a solucionar problemas políticos. Yo creo que en América Latina mostraron el camino crucial para operar con los torturadores, que es el escrache, que es la forma. Es decir, si vive niño está muy tranquilo, lo que hay que conseguir es que deje de estar. Es decir, que la propia ciudad sea una cárcel para él. Es decir, en cada barra que vaya a tomarse el café hay 10 personas que le llaman asesinos, que se concentren en la puerta de su casa. Que vive niño de Martín Villa y de todos los miserables políticamente a gente como el niño, y eso es una cuestión de voluntad política. Como te decía antes, los que tienen la mayoría parlamentaria pueden legislar, los movimientos sociales y las organizaciones pueden iniciar una campaña para que el niño se arrepienta de haber nacido. Y no sería que 60 y pico años que le estén insultando todos los días, que delante de su familia le llamen asesino, le llamen torturador, no lo va a soportar. Y América Latina, por uno más que ver los vídeos de las funes, cómo reaccionan los torturadores. Eso es poder popular. Eso es poder político expresado desde la base. Y eso es voluntad política, es decir, ya tenemos la cara, ya tenemos el nombre, ya sabemos dónde vive. Hay que empezar a actuar políticamente, es el momento de hacerse pagar. En este momento está en una situación de enorme debilidad para encontrar actores políticos que le vayan a defender. Él y los que yo estoy de acuerdo que es un problema de voluntad política. Utero, tiene más apoyos. Es un problema de voluntad política, pero el problema que tengo es mi duda, y aquí dudo de todos los partidos, sin excepción, de que tengan esa voluntad política y no sean y no le pongan una protección, ¿eh? Hay que obligarles por más caminos. Y Villegas no le va a apoyar a Rubalcaba. Que no tenga bueno, otra cosa. Rubalcaba, digo, cuando Chávez, cuando esté con el estrecho. Cuando Rubalcaba era ministro del Interior, era cuando el señor Egin daba clases a la policía, el asesino de Yolanda. No, pero lo que te estoy refiriendo es que efectivamente en este momento no van a apoyar si efectivamente hay una presión popular. Y si su seguridad física está puesta. Claro, me parece estupendo que le pongan policías alrededor. Somos contradictorios con el derecho de reunión y manifestación y con que la gente le insulte y diga que es un torturador. Claro. Bueno, sí, pero hemos salido también a preguntar el pasado fin de semana en la calle a la manifestación. Que se celebró en Madrid el 12 de octubre, una manifestación también importante, donde se venía a decir que no hay nada que celebrar. Desde luego, algo de razón llevaban, si vemos la trayectoria de nuestro país en los últimos tiempos. Un país no solo en crisis, pero un pesimismo instalado en todas las esferas de la sociedad. Bueno, vamos a ver primero qué nos dicen y luego vamos a dar también nosotros nuestra propia respuesta. ¡Alto, vete fuera! ¡Con la comida no se juega! Yo sí que creo que hay que cambiarla. Bueno, es que yo creo que ya hay un proceso constituyente. Al cambiar el PP y el PSOE en la Constitución en el último año ya de Zapatero, ahí se produjo un nuevo proceso constituyente porque han cambiado parte de la esencia de la Constitución. Y luego que la mayor parte de nosotros no hemos votado esa Constitución, de la gente que vive hoy en España. Es una Constitución que se creó en una situación concreta, con la muerte de Franco y con mucho miedo a que hubiera otra vez un golpe militar, etcétera. Entonces se hicieron ciertas concesiones que uno puede estar de acuerdo o no. Pero con el cambio de Constitución que hicieron, han creado las puertas o han abierto las puertas para hacernos creer que esta crisis, o lo que ellos llaman crisis, pues yo no creo que lo es, afecte a la mayor parte de la gente. Y yo creo que deberíamos tener el derecho de decir qué tipo de Estado queremos. Y sobre todo tendríamos que cambiar que se garanticen los derechos sociales de la gente,
que no sean solo palabras, eso es decir, la gente tiene el derecho a una vida digna, sino que se llene con contenido. Lo que no puede ser es que por una parte te digan todos los españoles tienen derecho al trabajo o la gente tiene derecho a una vivienda y te estén desahuciando. A la gente se le tiene que explicar, porque muchas personas, bueno, la mayor parte creo que de los españoles ni conocen la Constitución. Yo soy uno que tampoco la conoce muy bien. La has estudiado en la escuela, pero bueno, ahí es un poco lo que haces. Y yo creo que se tendría que explicar un poco que hay otra sociedad que es posible y hay otra forma de Estado que es posible. Si no la cambiamos, por lo menos que la mejoremos, que la hagamos más democrática, más universal y más tolerante con la gente, y que no se discrimine a nadie ni por su sexo, ni su género, ni por lo que dé a entender a la gente. Porque aunque seas de cualquier orientación o seas de cualquier país, tú puedes ser español, porque la mayoría de los latinos que están fuera también lo son. Tienen abuelos aquí y igualmente les estamos criticando. Y esta Constitución está hecha para unos pocos y no para todos. En algunas cosas sí, habría que cambiar la Constitución, y en otras lo que habría que hacer, yo creo, es cumplirla. Porque, por ejemplo, todos los españoles tenemos derecho a un trabajo digno y eso no se cumple. Hay muchas cosas que simplemente los gobernantes que están ahora mismo juran o prometen una constitución que no se cumple. Tóxicos que nos están metiendo en nuestra comida, en la que compramos en el supermercado. ¡Despierta, pueblo! ¿Qué nos dan de comer? ¿Qué te metes en la boca? Yo, como ciudadana española reciente, porque acabo de adquirir la nacionalidad de origen, es paraguaya, y adquirí la nacionalidad española hace unos meses. Me siento una ciudadana española también y considero que debe haber cambios en ciertos puntos en donde ya es necesario cambiar, porque ya la sociedad está reclamando un cambio y que se ajuste también a lo que nuestra sociedad actualmente requiere. Entonces sí estoy por el cambio de la Constitución y porque se convoque una constituyente. Considero que las relaciones que se desarrollan entre Latinoamérica y España son a nivel comercial. Entonces el gobierno o los representantes españoles, en este caso la monarquía, el rey, lo que hace es concretar negocios con los oligarcas latinoamericanos y beneficiar a un cierto sector de la población. Realmente se necesita un cambio en ese tipo de relaciones también. Aunar nuestros esfuerzos para poder transformar la realidad que nos toca ahora. La realidad que nos toca vivir ahora es una expansión salvaje del neoliberalismo, que está moviendo estructuras democráticas en nuestros gobiernos para poder poner nuevos gobiernos a medida de las multinacionales. En este caso de Haití, el liderazgo lo tuvo Latinoamérica. A raíz de esos cambios a nivel político que ha habido en América Latina, hemos visto cómo constantemente han sido machacados, desacreditados gobiernos latinoamericanos que sí protegen nuestros recursos o sus recursos, como lo es Bolivia, como es Argentina, como es Venezuela. Esos gobiernos protegen sus recursos para sus pueblos. Entonces, a esos gobiernos son constantemente desacreditados y se hace desestabilización de esos gobiernos a través de los medios de comunicación. Abrir un nuevo proceso constituyente, sino que también en Cataluña, en Barcelona, impulsado por una monja a la que se ha hecho mención anteriormente, Teresa Forcades, y por Arcadi Oliveras, un economista también muy transgresor, ha habido una asamblea de constituyentes donde dicen que no solo hay que decidir sobre el tema de la soberanía
en Cataluña, sino que habría que decidir sobre todo. Es decir, ¿estáis de acuerdo, antes de que no estemos ya en crisis y también con pesimismo, sino que entremos en la depresión más absoluta, de que habría que dar una sacudida a esto y que habría que dar una alternativa y abrir ese proceso constituyente? Sí, a mí me parece muy bonito, casi de cuento. Un minutillo. Bueno, de cuento, casi de hadas. La no despedida. Ojalá se pudiese realizar todo. Ojalá pudiésemos hablar con la capacidad de decidir si queremos monarquía o república. Ojalá pudiésemos decidir si se puede privatizar la sanidad o no. Ojalá pudiésemos decidir si se puede privatizar el canal de Isabel II. O sea, la capacidad de decidir. Pero yo creo que la crisis lo está absorbiendo todo. Y bueno, más allá de grupos pequeños de descontentos, que queremos un cambio real, un cambio de empezar a tener unas normas distintas sobre la mesa, normas democráticas, bueno, va a seguir siendo una petición que incluso la podemos firmar. Pablo. Aquí hay juristas que saben que el poder constituyente, el poder constituyente es convertir en derecho la correlación de fuerza. La pregunta que hace falta es la creación de una norma, que de alguna manera quiera plantear la defensa de los servicios públicos, la defensa de la dignidad, incluso bueno, un planteamiento patriota. Pues, yo estoy harto de que se diga que ser patriota es ir a los desfiles a decir al rey o a la Guardia Civil. Ser patriota es defender una escuela para todos, ser patriota es defender las clases para todos, ser patriota es defender que la política monetaria tiene que estar en manos del gobierno, que los instrumentos que sirven para garantizar la energía, los aportes, la electricidad tienen que estar bajo el control público. En ese contexto sería maravilloso, pero lo que hace falta para eso es generar un buen movimiento político. Yo creo que el pueblo es algo más que estos pequeños grupos que se reúnen. El pueblo son varios millones de personas que se pronuncian, que votan y que aceptan la democracia. Entonces, yo lo que creo es que no hace falta un proyecto constituyente, un proceso constituyente, pero sí hace falta unas reformas importantes en la actual constitución. Estoy de acuerdo, pero también tienen su contrapeso, que en 30 segundos no voy a contradecir, pero me parece que modificando la actual constitución en varios puntos, no en uno solo, habría suficientes reformas como para que esto avanzara. ¿Y tú, no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es la novedad? Que si crees que hace falta un proceso constituyente. Sí, lo que pasa es que tampoco quiero ser en esto voluntarista, porque, en fin, nos movemos mucho por lo que pensamos y por las influencias, pero con esa llamada al pragmatismo que ha venido de esa parte de la mesa, a medias o totalmente, pues la verdad es que lo veo bastante lejano. Yo lo que estoy viendo es un fortalecimiento absoluto de los poderes económicos, que vamos a salir de la crisis económica, no vamos a salir de la crisis del modelo, pero sí de esta situación económica, que no es una crisis, que es una estafa, y vamos a salir con un crecimiento y un enriquecimiento de la clase más poderosa, con un cierre, un blindaje absoluto de este modelo, porque se está blindando frente a cualquier posibilidad de movilización, incluso con unas reacciones absolutamente violentas, criminalizando los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, con una perspectiva un poquito realista, creo que nos quedan unos pocos de años. Vázquez Montalbán decía que mientras que el liberalismo se organiza en unos pocos años, en dos décadas son capaces de haber transformado el panorama ideológico y del pensamiento, a la izquierda le hacen falta periodos mucho más largos, entre 75 y 80 años, decía él en su momento, sí, ¿no? Hombre, haciendo un análisis histórico, hombre, hoy hay otros, hay otra cosa, mira, aquí hay gente que está piteando ya este programa y tal, y eso acorta los procesos, acorta los procesos, pero que estamos todavía en un proceso de tocar fondo y de que nos va a tocar vivir situaciones peores antes de que, pues sí. Y además, en esto, perdonad una realidad, soy muy triste, leyendo a Tony Judd, los dos posguerra, tal, lo que dice, incluso leyendo
leyendo a marxistas e historiadores, dicen que lo que hizo que tengamos un sistema de seguridad social es que hubiera 50 millones de muertos en la Unión Europea, en Europa. Si veis el nacimiento del derecho obrero, yo, aparte por vocación, por profesión, cada pequeña conquista ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero millones de muertos. Quiero decir, yo por eso, esto de ir a la Puerta del Sol y creer que al día siguiente vamos a conseguir tal, es muy, yo creo que es muy complicado, y que habrá que trabajar y pensar mucho. Pues yo sé que va a yo sé que porque soy feminista, que las feministas son revolucionarias y además muy pacíficas, y la verdad que no ha sido nada violenta, sino han necesitado demasiadas muertes. No, pues los progresos de feminismo no han sido así. Al año. Bueno, no, eso es... Eso es un problema del feminismo y de igualdad, sí. No es un problema de violencia doméstica. Quiero decir que el movimiento feminista ha conseguido mucho, pero estamos donde estamos, el mercado laboral, pero no de forma violenta y ellas matando a nadie. No, pero por eso estamos donde nadie, estamos. No han matado a nadie. Pero bueno, dice, pero aparte del feminismo y de... Que Ricardo, es que no matan a las mujeres. Claro, las han matado, eso sí, han habido muertas y las sigue habiendo. Estoy de acuerdo, pero las feministas no han matado. Y entonces... Yo creo que las revoluciones también se pueden hacer así. De todas maneras, creo que estamos mezclando los debates. Uno, si es necesario un proceso constituyente, y dos, si va a venir ya. Entonces yo, ¿es necesario un proceso constituyente? Sí. No vale, en mi opinión, no vale con reformar cuatro artículos o seis. O sea, quiero decir que incluso aunque sea para decir lo mismo que pone la Constitución actual, espero que no, pero creo que es necesario un proceso constituyente. Un proceso constituyente donde, si tenemos que dar, es necesario un proceso constituyente para que, un proceso participado donde exista una nueva discusión de si esta constitución vale o no vale. En mi opinión, creo que no vale con reformar seis artículos. Pero bueno, esto es si es necesario o no. Si va a venir ahora o no, pues estoy de acuerdo con todos vosotros y que no va a ser inminente. Ahora, el mes que viene no va a ser, pero bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es que yo creo que, a pesar de que existe un blindaje, como dices, de la derecha, del capital, pero creo también que existe un germen, que vivimos un momento político en el que se están moviendo cosas en la calle y que, bueno, pues empieza a haber unos movimientos y empieza a haber, sobre todo, una fiscalización permanente y una puesta en duda de las instituciones que ahora mismo tenemos, ¿no? Por eso no vale reformarlas, sino que habría que empezar desde cero a ver si son o no son esas las instituciones que queremos. Yo creo que tanto el sistema capitalista como el sistema español, el sistema político español y el sistema, digamos, de correlación de fuerza que hay tal, están agotados. Es evidente. Una cosa es que una cosa que está vieja y se va quedando vieja, evidentemente no se cae. Pasar, como dice Ricardo, muchos años. Es decir, tú lo puedes dejar ahí, pues está. Ahora, yo creo que lo que está haciendo la gente, las minorías que hacen, evidentemente, pedir que eso se cambie y que eso se rompa, yo creo que es imprescindible. Es decir, por lo tanto, me parece que es muy importante apoyar todo tipo de iniciativas que pidan este tipo de cosas, de reforma de la Constitución, cambio de Constitución, modificación de tal cosa. ¿Que hay que hacerla de una en una? Pues se hace de una en una. ¿Que hay que hacerla globalmente? Ojalá se pudiera hacer globalmente. Evidentemente, es decir, yo no creo que haya que esperar a que toda la población española esté de acuerdo en reformar la Constitución. De hecho, no creo que ni siquiera nuestro derecho estuviera de acuerdo con toda la sociedad española. Pero sí es verdad que hay que soñar. Es decir, evidentemente, cuando tú tienes un edificio que se cae, un edificio que ya no funciona, es decir, bueno, a lo mejor lo que nos lleva es a la ruina total, pero claro, si no lo cambiamos, pues aquí acabamos con muertos, ¿no? Es decir, evidentemente el capitalismo no se va a acabar, pero va a acabar matando a todo el mundo si no acabamos con él. Bueno, pues eso algún día se va a hacer o no se va a hacer, pues hay que intentarlo. Es decir, por lo tanto, yo creo que cualquier minoría, cualquier escrache, cualquier manifestación en la Puerta del Sol, cualquier actividad de reforma de la Constitución y de cambio de Constitución, me parece fundamentales, porque es abrir puertas a una situación que no está, que no se puede cambiar. Que los dos partidos políticos van a las próximas elecciones, pues a lo mejor van a Rubalcaba, van a Rajoy y tal, que parece que no cambia nada, no es verdad. No es verdad, porque está cambiando. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa y a mí se... Después de lo que hemos visto y oído,
de pasando, ¿no?, pues, por el pueblo este de Quijorna, Barcelona, el tema de los torturadores conviviendo con los demócratas. Me recuerda aquella frase que me hace que era de Ramón Gómez de la Serna, que decía algo así, refiriéndose a España: qué país, qué paisaje, qué paisaje.